All right. Good evening. My name is Sean Scaraya. This is the 7 p.m. workshop about the public charge rule in Spanish. Max, can you just translate that? Bueno, buenas tardes y bienvenidos, Sean. Y estamos acá para el taller de las 7 de la tarde sobre la regla de la carga pública en español. I will be doing a brief introduction in English and Max will translate. Mi colega Sean va a hacer una breve introducción en inglés y yo, Max, que me presento después, voy a ir interpretando. All right. Thank you for joining us tonight as we begin our online workshops to keep families informed of the facts. Tonight's presentation. Gracias. Sorry, go ahead. Gracias por estar con nosotros esta noche. Es el comienzo de una serie de talleres en internet que estamos haciendo para que las familias se mantengan informadas. Tonight's presentation will give the facts on the recent changes to the public charge rule that affects many families. Hoy vamos a dar una presentación explicando los hechos de recientes cambios de lo que se llama la regla de la carga pública que afecta a muchas familias. Today's presenters are Abby Soussel and Max Hadler, joining us from the New York Immigration Coalition in New York City. El presentador para hoy soy yo, que me llamo Max Hadler, que soy de la Coalición de Inmigración de Nueva York, en el estado y la ciudad de Nueva York. For today's presentation, Abby and Max will present for 20 minutes, and there will be a question and answer session for the last 10 minutes. You can ask a question by posting a question in the chat box on the GoToWebinar control panel. Lo que vamos a hacer en la estructura de hoy es que voy a presentar por 20 minutos más o menos y después vamos a tener una serie de preguntas y respuestas. Si tiene preguntas, hay un panel de chat a través del webinar y ahí se pueden enviar sus preguntas y al terminar la presentación las contesto. Thank you, Abby and Max. I'll leave it over to their presentation. Okay, muchas gracias, Sean. Bueno, de nuevo, me llamo Max, soy el director de políticas de salud de la Coalición de Inmigración de Nueva York. Somos una organización a nivel estatal, incluso en Long Island, defendiendo los derechos de las comunidades inmigrantes. Y lo que vamos a revisar hoy es un tema, una política de la administración del presidente Trump que cambió una regla vieja, una ley vieja que se llama la carga pública. Vamos a explicar cuáles son los cambios en esta política, cómo afecta a las familias inmigrantes y cuál es su relación con el coronavirus y la pandemia que estamos enfrentando hoy por hoy. Antes de entrar en los detalles de la carga pública, quiero recalcar unos datos muy importantes sobre el acceso a los servicios de salud para los inmigrantes en Long Island y en Nueva York. Es muy importante entender que todas las familias, incluso las familias inmigrantes, sin importar su estatus migratorio, pueden y deben buscar la atención médica que necesitan durante este momento difícil y en realidad durante cualquier momento. Aún sin seguro médico, aún sin estatus migratorio, sin importar el ingreso de uno, cualquier persona en este estado puede ver a un proveedor de servicios de salud si las necesitan. Ahora, ¿cómo se hace en este momento que estamos enfrentando un momento muy delicado con una enfermedad infecciosa? En vez de ir a un hospital o ir a una clínica, es muy importante consultar de antemano por teléfono. Esto es por cuestiones de la transmisión de la enfermedad. No queremos que la gente se acerque a los centros de salud si no es necesario. Pero si está enfermo y desea consultar con alguien, llame a un médico. Primero a su médico de cabecera, si tiene un médico familiar o una clínica donde suele ir, ese es el mejor punto de comienzo, consultar con ese médico. Si no tiene ese lugar, no tiene ese proveedor o médico, puede llamar a un número de teléfono gratuito que funciona en todo el estado de Nueva York para consultar con un médico. Ese número de teléfono es 888-364-3065. Cualquier persona puede llamar a este número para consultar, o sea, para recibir una consulta médica sobre su condición, sus síntomas, sean relacionados con el coronavirus o no. Ahora, ¿qué pasa si uno piensa, tengo síntomas y quiero hacerme la prueba, pero no puedo pagarlo? Muy importante entender
que las personas de bajos recursos en el estado de Nueva York, cual sea su estatus migratorio, pueden recibir pruebas del coronavirus, evaluación sobre el coronavirus y tratamiento si es que tiene la enfermedad COVID-19 sin ningún costo a través de un programa que se llama Medicaid de emergencia. Medicaid de emergencia cubre a personas incluso indocumentadas en el estado de Nueva York y cubre cualquier servicio relacionado, servicio médico, relacionado con el COVID-19. Acá en la pantalla tenemos información sobre este programa y también tenemos más información en nuestro sitio de web de mi organización, que es nylatinac.org. Ahora entrando un poco más en el tema de la carga pública, es muy importante entender que cualquier servicio que se busca relacionado con el coronavirus, sea necesito el testeo, necesito una visita preventiva para ver si tengo coronavirus o algún tratamiento si contraje el COVID-19, ninguno de estos servicios va a correr riesgo de la prueba de la carga pública, que ahora voy a explicar más a fondo, pero lo más importante es saber que uno puede y debe acercarse a los servicios necesarios para tratar el coronavirus sin preocuparse por el estatus migratorio. No van a tener ninguna consecuencia negativa en cuanto al estatus migratorio recibir tratamiento por la forma que se pague en este momento del coronavirus. Ahora, ¿qué es esto de la carga pública? Seguramente estamos hace mucho tiempo escuchando de este problema que nos trajo nuevamente el presidente Trump y que está confundiendo a mucha gente. Queremos despejar algunas dudas acerca de la carga pública. ¿Qué es? Es una prueba en ciertas solicitudes migratorias para ver si es probable que esa persona que está solicitando el beneficio se vuelva dependiente en un futuro de ciertos servicios públicos. Y si eso es cierto, si determinan que esa persona va a depender de esos servicios, pueden negarle la solicitud migratoria. Ahora, ¿cambió la regla de la carga pública? Sí. Escuchamos muchos rumores durante mucho tiempo y finalmente cambió porque la Corte Suprema del país permitió que estos cambios entraran en vigor mientras las demandas que hay en contra de la política del presidente continúan. Entonces, seguimos luchando a través de las cortes para tratar de suprimir la decisión de la Corte Suprema, pero mientras tanto, estos cambios en la carga pública sí van para adelante. Y entraron en vigor el 24 de febrero. Esto significa que la regla de la carga pública antes del 24 de febrero es distinto a la regla que estamos viviendo ahora a partir del 24 de febrero. Es una fecha importante para contemplar a futuro. Ahora, ¿a quién le aplica la carga pública? La carga pública no es un tema que afecta a todos. Por ejemplo, las personas que ya son residentes permanentes o ya tienen lo que se llama la tarjeta verde y están en el proceso de solicitar la ciudadanía, esas personas no tienen que preocuparse en el momento de solicitar la ciudadanía porque no hay ninguna prueba de la carga pública en esas solicitudes, en ningún momento. También hay muchas personas que antes de llegar a tener la residencia permanente no tienen por qué preocuparse. Y eso es porque están en lo que se llaman las categorías humanitarias. Incluye personas que son refugiados, que tienen el asilo o que están en el proceso de pedir el asilo, personas que han sido víctimas de delitos graves, como por ejemplo la trata de personas y que tienen la visa T o la visa U, personas que han sido víctimas de violencia doméstica o violencia familiar y ciertas personas jóvenes que han sufrido problemas y que clasifican para un estatus que se llama SIG por sus siglas en inglés o jóvenes inmigrantes especiales. Ninguna de estas personas tiene por qué preocuparse por la carga pública ni en el momento de tener uno de estos estatus, ni en el momento de solicitar la residencia permanente habiendo tenido uno de estos estatus humanitarios. Bueno, entonces hay muchas personas que no tienen por qué preocuparse. ¿Cuáles son las personas que sí tienen que pensar en la carga pública? Las personas que están solicitando la tarjeta verde o la residencia permanente o algunos tipos de visa, con excepciones, sí tienen la prueba de la carga pública en el momento de solicitar la residencia permanente.
cómo funciona. Uno está pensando en, a través de haberme, por ejemplo, casado con un ciudadano norteamericano y quiero pedir la residencia permanente a través de esa persona. ¿Cómo funciona esta prueba cuando llego a esa instancia? La prueba es un poco compleja y examina ciertos factores de la vida de uno para decidir si es probable que esa persona en un futuro dependa del apoyo del gobierno. Son unos cuantos factores. Acá en la pantalla ofrecemos unos ejemplos. Por ejemplo, evalúa la salud de la persona. ¿Esta persona está bien o sufre de algún tipo de enfermedad crónica que requiere mucho tratamiento médico? ¿Cuál es el tamaño de la familia? ¿Cuántas personas, cuántos hijos está teniendo que apoyar económicamente? ¿Cuál es la educación, el nivel de educación o distintas habilidades que tiene esta persona? ¿Cuál es el ingreso de esta persona o qué tipo de trabajo tiene? Y también la parte que creo que es la parte más confusa para mucha gente es ciertos beneficios públicos que se ha utilizado en el pasado que se puede contemplar en el momento de la prueba de la carga pública. Y ahora vamos a ir un poco más a fondo con ese tema, porque no entran todos los beneficios públicos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios públicos que forman parte de la regla de la carga pública? La realidad es que aún antes de este presidente y esta administración ha existido durante más de 100 años este concepto de la carga pública y siempre ha incluido a dos tipos de programas que están en la pantalla ahora. Uno es la asistencia en efectivo, como por ejemplo SSI, por sus siglas en inglés, que es el ingreso suplementario de seguridad o asistencia temporal para las familias necesitadas. Programas que dan efectivo directamente a las familias pueden hacer correr riesgo de no aprobar la prueba de la carga pública. Pero esto ha sido así durante mucho tiempo, porque esta regla ha existido durante mucho tiempo y este programa siempre ha entrado en el análisis. También, si uno está viviendo, por ejemplo, en una casa de reposo y el gobierno está pagando por el cuidado de salud a largo plazo. Estos son los únicos dos programas que antes del 24 de febrero han sido parte de la regla de la carga pública. Y efectivamente son programas que siguen estando bajo la regla nueva, pero la regla nueva también ha ampliado los beneficios que ahora hacen correr más riesgo para una solicitud migratoria en cuanto a la carga pública. Uno de los programas agregados es el Medicaid. Pero no todos tipos de Medicaid, solamente el Medicaid que se paga con fondos federales para la cobertura médica de una persona. Ahora voy a ir un poco más a fondo en eso, pero también quiero mencionar que hay dos categorías más de beneficios que entraron en la regla nueva a partir del 24 de febrero. Uno es el programa SNAP, o sea, los cupones de alimentos o cupones de comida. Y la otra categoría es la vivienda. La sección 8, la vivienda pública, personas que reciben subsidios para pagar el costo de su vivienda, pueden, dependiendo de las circunstancias, correr riesgo de ser considerado una carga pública bajo esta regla nueva. Aún con este cambio, es súper importante entender que son cientos de beneficios los que existen en este país y la mayoría de los beneficios todavía no forman y no van a formar parte de la prueba de la carga pública, aún con estos cambios del presidente Trump. Por ejemplo, si vemos programas de salud, la gran mayoría de los programas de salud no están en la regla nueva. Significa que no hay ningún tipo de riesgo en usar estos programas cuando se trata de la carga pública. Por ejemplo, Medicaid para personas embarazadas o para niños. Aún habiendo agregado el Medicaid en ciertas circunstancias a esta prueba, si el Medicaid es para personas embarazadas o niños, no cuenta en contra. También si una persona recibe un subsidio para ayudar a pagar el costo de un seguro privado a través del mercado de seguros médicos del Estado. Eso no juega en contra del solicitante. Child Health Plus es un programa universal de cobertura para niños en este estado. Cualquier persona debajo de 19 años de edad, si tiene este tipo de cobertura, no corre riesgo. Tampoco las personas con el plan esencial, tampoco ciertas personas que sí tienen Medicaid, pero es un tipo de Medicaid financiado por el estado de Nueva York.
tampoco el Medicaid de emergencia. Pero es muy difícil a veces saber qué tipo de cobertura tiene uno o si es que tiene cobertura uno. Entonces, nosotros recomendamos siempre que cualquier persona que tiene confusión o que quiere inscribirse nuevamente en un seguro médico, que se comunique con el estado de salud de Nueva York, que es el mercado individual, al número de teléfono que está a la derecha de la pantalla, que es el 855-355-5777. Este es un número de teléfono gratuito para ver si uno clasifica para un seguro médico o bien si uno tiene, para verificar cuál es el tipo de seguro médico que uno tiene, para corroborar que no hay ningún tipo de consecuencia migratoria en un futuro si es que alguien está pensando en solicitar la residencia permanente. También no entran, o sea, los primeros programas que están nombrados acá son seguros médicos. Después están los centros de salud comunitarios, los hospitales públicos, donde uno puede ir y recibir un descuento. Eso no va a contar en contra de un solicitante en cuanto a la carga pública. Y esto es muy importante porque va más allá del seguro médico. El acceder a los servicios médicos y recibir ayuda para pagar el costo de esos servicios médicos no juega en contra de uno. Entonces, como siempre, nuestra recomendación es buscar los servicios que se necesita, acercarse a estos servicios y recibir los servicios que a uno le corresponde por enfermedad o por prevención o por lo que sea. Ahora, hemos hablado bastante de la parte de salud, pero también hay muchos otros tipos de beneficios públicos y la mayoría de estos tampoco entran en la prueba de la carga pública y son programas que sí alentamos a que la gente use sin miedo. Como por ejemplo el programa WIC, que es un programa de comida y de fórmula para recién nacidos y niños. Cualquier programa relacionado con la escuela, por ejemplo los autobuses o las comidas gratuitas en las escuelas. Los beneficios de desempleo que mucha gente está recibiendo hoy por hoy porque hay tanto desempleo por causa de la pandemia. Asistencia en situaciones de desastre, que estamos actualmente bajo una situación y una declaración de emergencia a nivel nacional, o de desastre a nivel nacional. Entonces, los cupones de comida en momentos de desastre, los bancos de alimentos y refugios para las personas sin casa o sin acceso a la comida. Cualquier servicio relacionado con el cuidado infantil y muchos programas más están, digamos, a salvo, no tienen ningún tipo de consecuencia cuando se trata de la carga pública y por eso queremos que la gente use los servicios que merecen y que les corresponden. Ahora, ¿qué pasa si en un futuro yo quiero pedir la residencia permanente, pero mis hijos que son nacidos acá y son ciudadanos, están usando un programa como por ejemplo SNAP o estamos viviendo en un departamento de sección 8 porque mis hijos clasifican? ¿Me va a jugar en contra? Definitivamente no. No hay ninguna consecuencia por causa de los beneficios recibidos o utilizados por otros miembros de la familia. Entonces, por ejemplo, los hijos inscritos en seguro médico, inscritos en SNAP, inscritos en beneficios de vivienda, es muy importante que sigan inscritos en esos programas y que sigan recibiendo esos beneficios, porque no hay ninguna consecuencia para el padre si el hijo está inscrito en uno de estos programas. Bueno, he hablado por casi 20 minutos y hay mucha información muy compleja y no se espera que todo el mundo recuerde todo esto a futuro. Entonces, lo más importante es saber a dónde se puede ir para conseguir ayuda y más asistencia a futuro si es que uno está pensando en solicitar la residencia permanente o otro estatus migratorio. Un dato muy importante cuando se trata de la asistencia legal y consulta migratoria legal es lo que se llama la línea directa de nuevos americanos, y el número de teléfono está en la pantalla, es el 1-800-566-7636. Esta es una línea gratuita y anónima para recibir sugerencias de dónde se puede obtener una consulta legal. Pueden contestar ciertas preguntas sobre la carga pública por teléfono y si uno necesita consultar con un abogado más a fondo, pueden recomendar organizaciones comunitarias en la zona donde uno vive que proveen estos servicios de forma gratuita. De nuevo, es gratuita, es anónima y pueden recibir
los servicios directamente en español a través de esta línea. También si quieren leer más sobre esto, pueden ir a la página de mi organización, que es de nuevo nyic.org/public charge, que es carga pública en inglés, o también a través de una campaña y una coalición nacional que se llama Protecting Immigrant Families o Protegiendo a las Familias Inmigrantes, y el sitio web está en la pantalla. Ahora, más específicamente sobre el coronavirus. Nosotros en nuestra página de internet de mi organización también tenemos muchos datos sobre cómo afecta el COVID-19 al estado de Nueva York. Recursos sanitarios, educativos, alimenticios, todo está ahí en la página. Y también de nuevo pueden llamar al número de teléfono que ha armado el Departamento de Salud del estado, que es el 888-364-3065. Y por último, queremos que todos entiendan que cuando hablamos de salud no estamos hablando solamente de la salud por causa del coronavirus o hacerse un testeo para ver si uno da positivo para el COVID-19. Las necesidades sanitarias de la gente son muchas en todo momento, incluso en este momento de una pandemia. Y uno de los recursos tan importantes hoy por hoy es la salud mental. Si se está sintiendo ansioso, estresado, abrumado, conéctese con una línea de ayuda gratuita que tenemos en este estado, que se llama la Línea Directa de Apoyo Emocional por el COVID-19, que es del Departamento de Salud Mental del estado de Nueva York, y el número de teléfono está escrito en la pantalla. Es 844-863-9314. Llamando a ese número de teléfono, pueden marcar el número 2 para español y hablar con un consejero directamente de cómo se está sintiendo. Bueno, y por último, el último recurso acá tienen mi nombre, mi título y mi correo electrónico. No duden en comunicarse conmigo directamente si tienen algún tipo de pregunta o alguna duda sobre el material que hemos presentado hoy o alguna otra duda relacionada con el acceso a los servicios de salud, tanto en este momento de pandemia como en cualquier otro momento. Estamos acá a disposición para recibir las preguntas y ver si podemos ayudar. Muchas gracias. Ahora voy a hacer una pausa a ver si entraron preguntas. So I don't see any questions. There are no questions posted. But I do want to say, I just want to disclose, my name is Sean Scoraya again. I just want to tell everyone who is watching that a recorded session of this will be on our website, www.ecsworkshops.org, and I've put it into the chat, so you can see it there. Bueno, para interpretar lo que dijo el colega, que se llama Sean Scoraya, y para los que no pudieron ver todo o quieren compartir con otros, se ha grabado toda esta sesión, entonces va a estar disponible esta sesión en la página de la escuela, que está en el función de chat al costado de esta pantalla. Also, I'm just going to close on this. It's important to get the facts, especially during this crisis. Bueno, para cerrar, queremos recalcar que es muy importante recibir y conseguir los hechos verdaderos más que nunca durante esta crisis. There is assistance available for families. Y como hemos escuchado, hay asistencia disponible para nuestras familias. And I strongly encourage families to access these resources that they need. Y alentamos fuertemente a que las familias utilicen estos recursos y servicios si los necesitan. We have more workshops scheduled for next week, Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Tenemos más talleres programados para la semana que viene, tanto lunes como martes, miércoles y jueves. Please join us for those workshops. Entonces, por favor, vengan a presenciar estos talleres. All right. Thank you very much. Have a good night. Thank you so much to Max and to New York Immigration Coalition. Please contact them with additional questions. Thank you. Bueno, muchas gracias, que tengan buenas noches y si tienen algún tipo de duda, no duden en consultar con la Coalición de Inmigración y conmigo. Muchas gracias. Thank you.